Mañana hay que ir a buscar el orín abajo a la granja. Pues encárgate tú de llamar a ver si podemos ir mañana. Vale. ¿Y no tenemos que bajar ya el otro de arriba? Sí, el otro ya tiene 15 días, ¿no? Estamos en un cultivo ecológico. Se basa sobre todo en no utilizar productos químicos a la hora de cultivar. Aprovechar los recursos de la zona, por ejemplo, estiércol. Utilizamos también orín para la fertilización. Gracias a compañeros que ya estaban metidos en la agricultura ecológica y también pues el compañero Víctor de arriba de la cooperativa, pues nos fueron introduciendo un poquito en lo que es el tema de la agricultura ecológica y vimos que en realidad pues no era ninguna cosa pues demasiado difícil. Todos los productos que estábamos echando pues tampoco nos estaban dando resultados. Entonces nos estamos dando cuenta que bueno, que lo que usábamos nuestros padres, el estiércol, el abono sencillo, pues con purines, y pues lo que hacen es reforzar la tierra y todo lo que es bueno, los bichitos buenos y los malos del terreno, pues que lo coja la planta. Nosotros aquí, por ejemplo, hace unos cuantos años utilizábamos siempre un desinfectante para el suelo y nos dimos cuenta que con el tiempo pues lo íbamos quemando, lo íbamos perdiéndolo porque el suelo necesita sus hongos y sus bichitos. En el invernadero también, una cosa que es casi la más importante es la polinización. Dentro de este invernadero, por ejemplo, tenemos dos colmenas. Es importantísimo porque sin polinización pues nos quedaríamos sin cosecha. Por ejemplo, este, pues más o menos es porque la flor no se poliniza bien, porque tiene su tiempo de polinización. Si no se poliniza a tiempo, pues entonces suelen salir deformados. Sí. Y si tú pones los abejorros a su tiempo, pues se poliniza bien y toda la fruta sale sí. Perfecta. Aunque mucha gente dice por ahí cuando se ve en los supermercados que la fruta ecológica son más caras, porque no sé qué, pues no entiendo por qué las ponen más caras, porque en realidad es más barato hacer agricultura ecológica que hacer agricultura convencional. Luego puedes traer a los niños, que no tienes problema de que hayan productos pues peligrosos para ellos, también como más duro la fruta y el dulzor es distinto. Y además, una de las cosas más importantes es esta, ¿no? También, que sin problema ninguno, te puedes comer un tomate. Ahora ya los tomates van directamente a la cooperativa, donde Víctor allí se encarga de seleccionarlos por tamaño, por color. Facilita son asesoramientos técnicos y después le dejamos lo que es los productos autorizados en la agricultura ecológica, le cedemos los test de compost, varias cosas. ¿Vale?
La verdad es que no sabría a qué dedicarme si me quitaran esto.